Pues nos estamos yendo a un restaurante mexicano que se llama El Pulari, que queda aquí en Pula. Ven, este de acá es este. Así que bueno, ahí vamos a entrar. Bueno, acabamos de llegar al restaurante por aquí. Ya estamos aquí adentro y bueno, este es el Coliseo Romano que tenemos aquí en Pula. Y bueno, vamos a pedir algo. Cuando estos son de bebidas, ¿no? Este es el menú de bebidas. Y ya cambiaron el menú, antes era distinto, ¿no? Ahora se ve un poquito mejor. Aquí, así que nos vamos a pedir algo. Como verán, está en español y también en croata. Así que bueno. ¿Qué me voy a pedir? ¿Qué me pedí la vez pasada? ¿Te acuerdas? ¿Eran tortillas? No. Tortilla rancheros. ¿Eso es lo que yo me pedí la vez pasada? I think so. ¿Sí? Ok, entonces me voy a pedir lo mismo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les cuento que estamos en un restaurante mexicano. Y bueno, nosotros vamos a comer, tenemos hambre, la verdad. Vamos a irnos a la playa, pero primero queremos comer. Y bueno, sí, estamos en este restaurante mexicano. Y bueno, yo me he pedido unas tortillas de pollo y mi esposo se pidió unas tortillas rancheras. Así que espero que de verdad me traigan rápido porque de verdad tenemos hambre. Y bueno, sí. Bueno, después de esto descansamos un ratito, conversamos hasta que se nos baje la comida para no irnos empachados a la playa. Y sí, pasar un día bonito. Estamos en verano, por fin. Es julio, ¿y es cuánto? 5, 6, 7 de julio, me acuerdo. Y bueno, nos vamos a ir a la playa. Vamos a pasar un día bonito. Voy a tratar, voy a grabarles ahí con los ojos en la playa también. Y bueno, sí, qué lindo. Es verano y en verano se siente todo más. No sé, es más bonito, ¿no? Ya que aquí en invierno es un poco largo y aparte que hace bastante frío y no hay mucho movimiento en las calles, en los restaurantes, en los bares. Todo es como que muy tranquilo. Entonces como que extrañaba esto de que haya bastantes personas, esto de que hay bastante turismo y que todo el mundo sale a la playa. La verdad es que extrañaba bastante eso, entonces así que me siento feliz por eso. Y bueno, sí, estamos esperando la comida y les voy a grabar más tarde, no se preocupen. Así que nos vemos más tarde. Les voy a mostrar también cuando nos traiga la comida porque yo sé que tal vez acá no preparé exactamente como lo preparan en México, ¿no? Porque yo he comido comida mexicana anteriormente en otros lugares como en México, cuando estuve en Cozumel, cuando estuve en Perú, en Chili's, también en Miami. Es que yo antes trabajaba en los cruceros y es que ustedes ya han visto en mis otros videos, entonces yo he tenido la oportunidad de viajar a varios lugares y en esos varios lugares siempre he pedido número uno comida peruana, eso sí, sí o sí. Pero también he pedido, así también nos vamos a comer comida mexicana. Ah, en Puerto Rico también, he comido comida mexicana junto con una amiga mexicana, bien linda ella, Ivonne. Y bueno, sí, y bueno, ya ahora también a comer comida mexicana, ya que aquí pues no existe, no hay lo que es comida peruana, restaurantes de comida peruana no hay, así que bueno, pues no tengo opción, y solamente pues hay esta comida mexicana y es a lo que venimos y lo que vamos a comer por ahora. Así que bueno, sí, eso es todo por ahora. Más tarde les vuelvo a grabar, así que chao. Aquí está, esta es la tortilla mexicana, la tortilla de pollo. Miren qué rica se ve. Esta es una cremita, sour cream looks like, right? Y este de acá es una salsa de tomate. Y miren lo que mi esposo, está delicioso la verdad. Y este es mi esposo, que es una tortilla de carne. A ver si se le ve ahí la carnecita. Está delicioso. Con su salsa de tomate y su cremita. Y bueno, sí, es
Bueno, sí, chicos, es hora de comer. Bueno, de hambre, la verdad. Así que, bueno, nos vemos más tarde. Chao. Por fin, llegamos. Y por allá, a lo lejos se ve, ya está la playa. Tenemos que caminar por ahí. Me voy por este lado porque quedó mucho, que es muy rocoso este camino, así que me voy por este lado. Tengo miedo porque tengo mis sandalias que... estas de acá. Que no sé por qué se me dobla el pie y me da miedo de doblarme y me caigo. Un par de minutos más y llegamos a la playa. Por fin, yeah. Qué bonito se ve. Ya cuando llegue por ahí les voy a mostrar. Ay, pero qué bonito se ve, ¿eh? De verdad que se ve hermoso. Hay bastante gente. Está casi lleno. Bueno, para mí esto es como, está lleno, ¿no? Pero, o sea, si vamos a comparar con el Perú, no, pues no. Pero hay mucha gente. No mucho. Bueno, claro, en verano sí, pues porque hay turistas. Pero la verdad para mí esto está lleno. Bueno, vamos a ver. Ven por allá. Todos. Qué bonito. Y bueno, sí. Nosotros. La verdad me estoy cansando porque este bolso que tengo, la verdad me pesa. Ay, pero ya voy a llegar ya. Traemos la ropa para cambiarnos. Bueno, no de ropa, sino de... ustedes saben. Ay, bueno. Chicos, estoy caminando lento. Porque la verdad es que tengo miedo de doblarme el pie. No sé qué le pasa a mis sandalias, que se me dobla. Todo el tobillo me dobla, ¿verdad? Me da miedo. Así que trato de caminar poco lento. Miren qué bonito se ve. Miren la playa. Y lo que me gusta de acá es que el agua está celestito, entre medio turquesa, más al fondo es azul y se ve bien bonito. Así que bueno,
Miren este bar, qué hermoso. Ahora estamos, llegamos. Nos falta buscar un lugar para quedarnos. Hola chicos, bueno, ya llegamos por fin, estamos aquí en la playa, como verán. Estamos un ratito aquí relajándonos, así me acabo de cambiar. Y nos queremos ir a nadar un ratito y de ahí a descansar y quedarnos acá un par de horas. Hemos escogido este lugar que está debajo de los árboles para tener un poquito de sombra, porque como verán aquí no veo ninguna sombrilla y la verdad estar debajo del sol es muy cansado y nosotros queremos estar un par de horas, así que un par de horas debajo del sol como que es un poquito difícil, así que nos quedamos aquí debajo de los árboles y bueno, sí, ahí está. Este es el lugar que hemos escogido. ¡Ay! Una abeja. ¡Ay, una abeja! Estamos justo para allá, entrar a la playa y sí, es lo que queremos hacer por ahora. Así que, bueno, ya es hora de descansar, disfrutar este día de verano, fin de semana y de relajo. Así que, bueno, eso es todo por ahora. Así que nos vemos más tarde. Espero que ustedes también tengan un buen fin de semana y saludos a todos. ¡Chao! Chicos, es hora de ponerse el bloqueador. Necesitas usar este tipo de zapatos para meterte al agua, porque las playas de acá son de piedra y realmente algunas piedras por ahí son como que medio resbalosas y tienes que tener cuidado. Acabamos de estar por allá, nos estamos regresando. Aquí hay pues, cosas para tomarse fotos, pero la verdad es que estoy cansada para eso. Acá hay un bar bonito y bueno, sí, aquí estoy yo, mi sombra, mi esposo cargándose los colchones. ¿Cómo le llaman? Camillas, no sé cómo le llaman, pero bueno.